La cooperativa fue el centro social de la zona. Esta cooperativa surge como una necesidad del barrio. Acá se empieza a construir, de acuerdo al segundo plan quinquenal del gobierno peronista, un barrio que se llamó UTA, por el gremio Unión Tranviaria Automotor. El barrio estaba muy avanzado, pero faltaban áreas de construcción y faltaba la infraestructura, asfalto, agua, luz. Pero los vecinos consideraron que lo primordial era la luz. Entonces, en el 55 derrocan al gobierno de Perón y el barrio queda a la buena de Dios, porque las autoridades nuevas se abocaron a otro tipo de situaciones y el barrio ya siguió construyéndose, menos siendo de un plan gubernamental, más lentamente. Terminadas las habitaciones que toman posesión los vecinos, se reúnen y conforman una cooperativa. Bien. Poniendo su aporte cada uno para lograr comprar los insumos que eran necesarios para generar la electricidad en el barrio. El requisito era de que cada vecino, cada futuro usuario, tenía que hacer la instalación del pilar de la luz y comprar el medidor. Teníamos un servicio para decir cumplimos, pero no teníamos energía para que se valiera en la casa. A la noche nosotros teníamos que mirar la lamparita y a lo mejor podíamos ver un filamento que estaba encendido. Que no había directamente. Hasta el 64, que pasa la línea de alta tensión que viene de San Nicolás, y al impulso de un cambio que había de la conducción directiva de ese momento, que el presidente era el señor Martínez, y bueno, ahí aparece el Fontana Rosa, que es un hombre que se motorizó a través de la población y con la esperanza de que tuviéramos mejor servicio, acompañamos. Y bueno, gana Fontana Rosa y coincide con que pasa la línea de alta tensión. Y entonces pasamos a tener buena tensión y se empiezan a ampliar los servicios. La cooperativa surge en San Martín. En el 58 era un solo distrito, todavía no estaba separado de San Martín de 3 de febrero. Entonces la cooperativa es de General San Martín. Luego, con el devenir del tiempo, se van ampliando los barrios, hacia la zona norte del 3 de febrero, lo que hoy es 3 de febrero. Se van haciendo socios siempre de la cooperativa, hasta que viene la división de distrito y nosotros quedamos parte de los socios en 3 de febrero y la gran parte de los socios, la mayor parte, en San Martín. Luego, el 3 de febrero va ampliándose, va desarrollándose como municipio nuevo, se van haciendo asentamientos más masivos en la zona y queda como la zona más amplia, porque además 3 de febrero requiere el servicio de la luz, de la luminaria de la calle. Entonces la cooperativa le va brindando toda la iluminación. Y pasa a ser 3 de febrero sumamente importante. En cuanto al aporte hacia la cooperativa, era mayor lo que se cobraba de 3 de febrero que lo que cobrábamos de San Martín.
era el centro social más importante. Había clubes, como el Juventud, pero eran privados, de tipo privado, eran bailantas de tipo privado, y ellos generaban sus bailes, sus fiestas, pero para un lucro particular. La cooperativa era muy floreciente, teníamos todas las disciplinas deportivas de gimnasia modeladora, gimnasia rítmica, patín, taekwondo, vóley, todo lo que hace falta en cuanto a las disciplinas deportivas, fiestas de tipo cultural, digamos, de todo tipo, porque las colectividades también hacían sus fiestas, pedían una fecha, teníamos una persona que manejaba la agenda, un responsable de la agenda, porque los pedidos de la comunidad eran muchos. Entonces la agenda la manejaba una sola persona y decía, bueno, tal fecha tenemos, tal fecha no tenemos, está ocupada, y se los iba posponiendo la fecha que habían elegido, pero se les daba ubicación a todos en la medida que se podía. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Se hicieron muchos bailes, se hicieron muchas fiestas, actuaron desde la Andricina, los Chalchaleros, los Fronterizos. Aquí vino Sandro, vino Leodán, vino los Guaguancó, vino el Cuarteto Imperial, cuando era el sumum de toda la música. Johnny Halo, que hoy tiene la Radio Planeta. Y muchísimos artistas del primer nivel nacional, porque la cooperativa los concentraba. Estuve hace pocos días, que fui a llevar a un señor para que retire la mercadería ahí en la Sociedad Fomento de Pablo Podestá, en esa que está Mario, y me dice, fui yo a la cooperativa, con mi señora que éramos novios, nos pusimos bien de novio y nos casamos después en la cooperativa Martín Fierro, bailando con Sandro. Y así encuentro infinidades de comentarios, de cosas que han sucedido. Y la atmósfera pesada pronto se tornó.